cual el día de hoy se hace presente con un proyecto ganador científico denominado Penetrador Magnético. Este proyecto ha sido realizado por los alumnos San González Vizcarra, Walter Campos Aranda, de la Escuela de Ingeniería Electrónica. El fin del presente proyecto es mostrar que partiendo desde representaciones matemáticas complejas y usando el concepto de control de realimentación, es posible interpretar y solucionar cualquier problema de inestabilidad a controlar mediante el denominado control automático. Vamos a dejar el alumno Walter Campos, autor de este proyecto, inclusive se ha traído en forma física para que ustedes puedan observar los resultados reales de todo el proceso matemático que se logra realizar cuando se tienen unas buenas ideas y aplicaciones. Al final de la exposición podremos comprobar el funcionamiento de toda la base matemática empleada para este fin. Damos paso entonces al alumno Walter Campos a fin de que comience su exposición. Estas son mis ecuaciones.
que son representadas en un punto de referencia. Estos valores de I sub 0, I sub 0 y I sub 0 son valores para el sesgo. Entonces, nosotros tomamos estos valores empíricamente y nos fijamos mediante eso. Luego hay un proceso de linealización, pues el comportamiento de atracción no es lineal. Entonces, tenemos que linealizar las fuerzas alrededor de este punto. Bien, el análisis del sistema, primero enlace abierto, es de vencimiento. Como podemos ver, encontramos un polo a la derecha, en el campo derecho. Esto provoca inestabilidad en el sistema. Entonces, un método de solución es añadir dos ceros, ¿no? Esto provoca que el sistema responda más rápido y que sea estable. Estas son las respuestas mediante el impulso. Y esta es una representación simple, la más sencilla que se puede realizar. No sé, voy a encender el sistema para ver cómo está funcionando. En este caso, las condiciones necesarias para que funcione el sistema son que la esfera, el mismo material, tenga la misma masa. Entonces, la forma es casi indiferente, ¿no? Básico de un MOSFET y un diodo Schottky, ¿no? Una resistencia paralela. Pero a ver, esto es un poco difícil de poner. Ahí está. Muy tranquilo para poderlo colocar en el punto de referencia. Sí.